¿Cuándo será la primera jornada del Día Sin Carro en 2024? Como es habitual, cada año se realizan jornadas en las que los carros y motos de servicio particular no puedan circular por la capital del país, a diferencia de ciertos tipos de vehículos de transporte público, emergencia, eléctricos, rutas escolares, motos de mensajería y vigilancia, además de los carros conducidos por personas en situación de discapacidad. Según lo establecido en el Decreto 036 de 2023, la medida se llevará a cabo el primer jueves de febrero, como todos los años. De acuerdo con lo anterior, esta medida se encuentra en etapa de conversaciones. Por lo tanto, no se han dado más detalles sobre esta primera jornada del Día Sin Carro y Sin Moto. ¿Cómo se lleva a cabo el Día Sin Carro y Sin Moto? Pues según el Decreto 036 de 2023 antes mencionado, esta medida tiene como finalidad promover la movilidad sostenible, fomentando el uso del transporte como la bicicleta, carros eléctricos, patinetas eléctricas, entre otros. Asimismo, las motocicletas y vehículos particulares no podrán circular desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche de este 1 de febrero. No obstante, esta medida tiene algunas excepciones, como vehículos de transporte público, vehículos conducidos por personas con discapacidad o para su transporte, vehículos de emergencia, vehículos de transporte escolar de propiedad de instituciones educativas, caravana presidencial, vehículos militares de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado, vehículos del servicio diplomático o consular, motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección, vehículos propulsados por motores eléctricos o cero emisiones, carrozas fúnebres, vehículos destinados al control de emisiones y vertimientos incluyendo motocicletas, vehículos de transporte de valores y otros que podrá encontrar en eltiempo.com. ¿Qué está pasando en Bogotá? Todas las noticias de la capital y el país en el canal de YouTube de El Tiempo. Suscríbase y active las notificaciones.